energía vital. Yulimar Rojas es la primera mujer venezolana en ganar medalla de oro en Juegos Olímpicos. Rompiendo los récords olímpico y mundial. Que va a durar para la posteridad. Pues, para empezar es muy emocionante ver cómo se rompió primero el récord olímpico, el récord mundial y bueno, ahora lo tiene Yulimar. La niñez de Yulimar Andrea Rojas Rodríguez transcurre en Pozuelos, un barrio humilde de Puerto La Cruz. Se acerca al deporte como jugadora de voleibol. Sus primeros pasos, más bien sus primeros saltos en el atletismo, son en el salto largo y salto alto, antes de su especialidad, el salto triple. Ella concentrada. Y viene Yuli. ¡Bien! ¡Excelente salto! Sí, es bueno, es récord. ¡Sí! ¡Exactamente, es bueno! ¡Ahí está el récord mundial! ¡Se confirma 15.67! ¡Venezuela! ¡Latinoamérica! A sus 25 años, Yulimar ha ganado 4 campeonatos del mundo, medalla de plata en Río 2016 y el oro en Tokio 2020. 15.67 metros de distancia la consagran como la mejor saltadora del planeta y la historia. Eso sí es energía vital. Soy Alejandra Benítez.